hoy entregará su vida en la batalla final. El último guerrero de una saga de mil años de enseñanza, de cultura y de verdad. Presentación de la leyenda imperial. Recuerden que el año pasado representaban en su comparsa un piropo a nuestra tierra, una alegoría incluida en su tipo. Recuerden aquellos sombreros a Málaga, alegoría a Málaga. Con aquel piropo ya llegaron a semifinales, al igual que lo hicieron en el año 2011, y de nuevo en semifinales con un tipo muy original y una puesta en escena magnífica, con un aderezo oriental que han incluido incluso en el punteo de guitarras al principio. No sabía que con una guitarra española se pudiera conseguir el punteo oriental que han dado al principio. Pues bastante bien afinada, ¿eh? Y ese toquecito al principio así estilo oriental. Y bueno, esta comparsa que viene pegando así fuertecito en los dos últimos años. Ya hace dos años pegó una buena sorpresa y bueno, se ve bien afinada y vamos a ver qué nos traen, ¿no? La gente de Campillos que se suba al escenario. Además, para los oyentes de Onda Azul Radio, recordar que en este escenario también cuenta el montaje del propio escenario, toda la parafernalia alrededor del tipo, y en el caso de ellos el escenario va acompañado de banderas de guerra orientales y un edificio oriental al fondo, en el forillo. Escuchamos ahora el primer paso doble. Y es que lo conocimos.
Primer paso doble, a Miguel todavía no le he preguntado, ¿qué te parece la presentación de los de Campillos este año? Bueno, más que nada, ya gracias a Dios por este trabajo de encontrar grupos en semifinales que no canten. Ya prácticamente todas las comparsas cantan, van afinadas y para mí es una sorpresa. Esta comparsa pues cada año va un poquito mejor y bueno, lo que pasa es que el nivel en comparsa pienso que todos los años está súper que lo que muchos esperan, que alguna comparsa pinche o que no salga o que descanse. El nivel en comparsa, gracias a Dios, pues está bastante alto y siempre son los mismos grupos que mantienen el nivel y hay que pegar un tirón para pasar esa barrera e intentar pues colarse en la final. De nuevo se bajan las luces del escenario del Teatro Cervantes. Escuchando letras como esta, tan mal rollo hay entre los grupos, tanto pique hay cuando antes, llegan a las semifinales. Era muy común, antes este tipo de ataque era muy común, estaba bastante entretenido, ¿eh? En las finales estaba súper entretenido. Bueno, yo creo que son casos puntuales, ¿no? No creo que sea la tónica general del carnaval. Ellos tendrán su motivo para cantar esta letra, ¿no? Seguro. Igual que todo el que se sube ahí canta cualquier cosa. Pero bueno, el paso doble ha empezado con una humildad grande y al final le han dado un palo a quien lo tenga que coger, ¿no? El caso es que han recuperado los sombreros curiosos que utilizaron el año pasado en el piropo a la provincia de Málaga, donde se puede ver, por cierto, la torre de la iglesia de Campillos. Y toda la polémica, en todo caso, venía del año pasado, por la comparsa del año pasado. Aún así, un año más están aquí en semifinales. Estuvieron en 2008, estuvieron en 2011, el año pasado también, y poco a poco se van abonando a estar, por lo menos en estos días previos a la gran final. Vamos a estar ahora atentos a los cuplés de estos soldados imperiales, de la leyenda imperial de Campillos. Por cierto, y vienen más grupos de fuera, vienen hasta de Algeciras, si no me equivoco. Para.
Arriate, Baltasar de Arriate, y también asegura el papa que los camellos son de Barbate. De la leyenda imperial, uno que continúa en ese tono reivindicativo del último paso doble y el otro ya en un tono más humorístico, con eso que ha dado tanto de sí este año, que ha sido las puntualizaciones sobre el pesebre que ha hecho Benedicto XVI. Uno de los temas estrella, Benedicto y sus cambios navideños. Sí, el estribillo está muy bien, la música es muy bonita, no va muy al tipo, es un poco más estilo, no sé, americano, un poquito así, pero bueno, es muy bonito y le piden al público que le eche una mano, ¿no? Oye, pues el tipo, ¿cómo lo elegís? Por ejemplo, este año vosotros, los Viva la Luna. Pues lo complicadito que ha sido el tipo este año. Sí. Lo especialito, vamos. Este año le hemos echado mucho valor, porque sacar una murga a un tipo de la muerte tira para atrás, ¿no? Pero bueno, queríamos quitarle hierro y queríamos ver si éramos capaces de sacar algo gracioso de esto. Y bueno, lo primero que nos dice la gente es que hemos conseguido sacar un tipo tan delicado y que no sea desagradable, ¿no? Que no sea. Y bueno, estamos contentos del resultado. Esperemos que no nos resulte desagradable, al contrario, disfrutar del popurrí, de la leyenda imperial, templando pitos, templando guitarras. Volverán ahora los toques orientales en el punteo, al igual espero que hicieran en preliminares. Escuchamos el popurrí de esta gente de Campillos que llega de nuevo a semifinales. Y reconocimiento, aprende de todo por ver.
y la envidia sigue aquí sin que nada respira. Mira, que si mi conjuro no es bastante, mira tu interior solo un instante, siente como la alegría te limpia la pulsa y consigue romperla, siente la fuerza de la fiesta. Tambores templados de guerra en algún momento de este popurrí no han cejado en su empeño reivindicativo como comparsa que llega desde el noroeste de la provincia a las semifinales del Carnaval de Málaga. Y ahora agradecen a parte del público que les acompaña y que se levanta del patio de butacas el acompañamiento que les han hecho durante su actuación. ¿Algún comentario, Miguel, a la comparsa, la leyenda imperial, antes de pasar y saludar
a nuestra compañera Carmen Avenza, que ya está con invitado. Muy rápido. Bueno, pues en general a mí me ha gustado bastante. Valorar el esfuerzo de esta comparsa, pues trasladarse aquí, por prepararse para un concurso que no es realmente su concurso y por estar cada año con nosotros. Y Carmen está con una señora.